Efectivamente, y bueno, pues ya lo sabe, señoras y señores, estamos a punto de arrancar este encuentro. De fútbol en la ciudad de Garden City, cubriendo el sureste de Kansas, la que buena 105.9 y también estamos por el streaming de la High School, siguiendo el encuentro para que usted esté atento de todo lo que se lleva. Estábamos comentando que el viento, el viento va a ser un factor importante el día de hoy, unas ráfagas esperan de 55 a 60 millas por hora, mientras que el calor, la temperatura subiendo a los 80 aproximadamente y un poquito más, y hablando que en el terreno de juego se siente más. Tú querías, tú querías, estaría, sí, si, si, si tú ganaras el volado, ¿qué harías? ¿Irías en contra o a favor? Yo iría en contra porque yo le tengo confianza a mis jugadoras que jueguen por el pasto. Ok. Y sé que tienen la técnica para poder jugar en el pasto, si no pierden la cabeza, y depende de, de la presión de GB. Claro, claro, vamos a ver también. Sí. A ver ahorita quién, quién empieza a ejercer la presión porque va a ser un desgaste fuerte por la sí. temperatura. Ahora, si quiero ganar el partido para la primera mitad y sé que mis jugadoras pueden tirar de lejos, y con, si la portera que tiene entre los dos palos no es buena por arriba, quiero el viento para la primera mitad para llegar a 10 y vámonos. Exacto. Y bueno, pues ya lo sabes, señoras y señores. Esto está a punto de arrancar, se está haciendo la presentación. Ahí está la arquera que es Jerica, que fue la que está en inicio. Después la bueno, Wendy, en estos momentos están presentando a Wendy. Eh, está con el número 9. ¿Quién está? Es... Eh, bueno es, ah, sería la arquera no, tiene no no, no perdón, sí, anilla Anilla, efectivamente a la distancia estamos Mariah. viendo hay Maraya también ahí está eh, que el partido pasado tuvo una buena actuación, sí, 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 bueno. tuvo buena actuación y e hizo unas buenas jugadas presionando y bueno eh, así por que... la banda izquierda jugó bien y es la que acaban de anunciar y ahorita sigue sin estoy Ariel Ariel, la número 16. Ariel Martínez. Ajá. Bueno, pues ahí están la, la, las jugadoras que lanzan el día de hoy, en esta tardecita, este José Vital, el entrenador, para ver cómo, cómo se lleva a cabo este, este encuentro. Y bueno, pues ahí están dándose el saludo correspondiente. De estas jugadoras. A la distancia la, se ve de baja estatura la arquera de Graven, ¿no? Pareciera, pero, pero no. O sea, como que se, 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 se ve, se vislumbra. Pero ahorita ya al pasar junto a las demás, a las de Garden, Ajá. no está, ¿eh? No, no, no está, está de buena altura. Ya sé, no sé si sea por el. El, el uniforme a qué se deberá, pero sí, como que me dio la impresión cuando estaba en la práctica bajo los tres eh, palos. Oh, ajá, sí, sí, me no pareció entre el artejo y el calentamiento. Exacto. Yo soy de estatura, pero ya caminando junto a las demás. Sí, tiene, tiene, tiene una altura promedio. Sí. Y bueno, ya están haciendo ya sus últimos comentarios entre las jugadoras. Y bueno, no sé quién ganaría el volado, pero bueno, vamos a ver quién... Eh, pues precisamente Garden City estaría en contra del viento. En contra del viento. Gray ben agarró, pues obviamente lleva la ventaja para el viento y ojalá y esto no juegue un factor. Así que... Vamos a ver, yo creo que ya lo practicaron y lo están pensando. tiene que jugar a ras de piso. Cualquiera de los dos escuadras tiene que jugar a ras de piso para sacar provecho. Exacto. Y de árbitro en medio, Cindy Benítez. Sin Benítez, bueno, ahí está. Fernández, Fernández. Bueno, era, de, era, era Benítez, o era Fernández. <laughs> bueno, señoras y señores, ahí están checando todo precisamente. Ahí está revisando con sus abanderadas que todo esté acorde, listo y ar. ¡Banjamos! Y ahí está, teniendo el balón precisamente Garden Gardencir en estos momentos. Están tocando, pero se está sintiendo un poquito la presión por parte de Graven. Ahí vienen las panteras presionando. No, Tito, bien la defensa. Bien, se apoya atrás esta número 8, Alexandra. Va con su arquera, que bien, cambio de juego. Va del otro lado, dice ahora por el otro lado, a ver si podemos salir. Ya que de este las estaban copando. Y ahí están jugando eh, entre tres, están tocando el balón bien a ras de suelo, eh, están esperando las panteras, están jugando, haciendo el pase de primera instancia, y ahí vienen haciendo la pausa, da la vuelta, están eh, dos, no, fíjate que las do, dos de las panteras nada más. Se quedan paradas, pero no las presionan. Sí, están tratando de cerrar carriles, de no dejarlas eh, que las pasen, pero también están dejando muchos, mucho incluso, espacio. De, de, sí, muchos que jueguen. Hacer sí. Exactamente, no las están presionando fuertemente. Y ahí viene un balón largo por la lateral, está haciendo un quiebre. Vamos a ver si saca el, el centro. Bien, busca a su compañera, pero no, corta la defensa. No. Corta la defensa por el medio. Era una buena, buena idea, pero fue muy corta. Obviamente, y ahí viene no, a abrir. Incluso tenía chance hasta de, de sí. tirar. Bien, bien lo estabas haciendo, estaba haciendo porque palo. se estaba buscando el espacio para tirar. Sí. Pero parece ser que no se tuvo confianza. Y ahí viene esta chamaca número 7, Yeslene, que tiene el balón, va por la banda. O se le pasa en la pasada, viene a tirar el centro. Número 15, rebota y es el primer tiro de esquina. Tiro de esquina para Garden City. Que bueno, ya poco a poco, en estos primeros minutos, de este primer minuto. Pues ya se ve que la intención de ir adelante, ¿no? Sí, y jugando por el piso, no están forzando nada. So, ¿por ahorita muy bien! ¡Ay! Ah, se le pasó! Tiro de esquina elevado, pero tuvo miedo. No, no, Cerró los ojos y estaba sola para cabecear. Ya se había pasado la arquera que no salió. Yo creo que eh, salió y todavía vieron un tiro desde afuera del arco. eso bien la arquera! Rechaza a un costado. Ahí le están calando con estos eh, tiros de media distancia y así lo están pidiendo. Vamos a ver, eh, están pidiendo el balón esta. Tri, ah, eh, ¿Era Trini? Bueno, ahí viene el balón, tira, tira, despacito. Esta número 16, Ariel, que tuvo la oportunidad, pero fue un balón muy lento, muy bajito, sin fuerza. Podría ser, sí es cierto, entonces ya vemos que están tratando de, de tomarla, pues eh, empezar a hacer los tiros de media distancia, ¿eh? Sí. y honestamente deberían. Pues es que así los que, uh, tienen que, que calarlo, y bueno, ya la perdieron, ahí vienen las Panteras, pero lo vuelven a perder, recupera Garden City, abre la cancha, viene Ariel, ya la tiene el balón, enfrentando a dos, quiere abrir la cancha, se va por la lateral, busca a compañera, uy, muy malo muy mal el pase yo creo que sabes que quería quería centrar bueno le hicieron le hizo la pasada a su compañera pero vaya le pegó mal perdió de vista el balón y obviamente le mandó para afuera de exacto saque de portería y ahí bien esas pequeñas distracciones pueden cambiar un, un, un juego ¿eh? Porque tenía, tenía para avanzar y tenía una buena perspectiva. Pero desafortunadamente pues le pegó mal y se vuelve el balón para afuera. Y ahí vienen las panteras desde atrás saliendo, tocando en cortito, pero la rebota no lo puede componer. Ya la recupera Garden. Bien. Vamos a ver si hace la pasada, hace, se para, recorte, se apoya atrás. Y nuevamente, y más atrás, vamos del otro lado, ahí es donde empieza a presionar la defensa de las panteras. Vienen por el medio con Wendy, dando la vuelta. Vamos a ver, ya levantó la cabeza, quiere hacer el cambio de juego, no, se apoya atrás. Y ahí vienen tocando poco a poquito, bien, no se están precipitando, tocando. Y ahí está, se está llevando a una. Vamos a ver, tiene toda la carrera tiene toda la franja. Se detuvo, pero tenía todo, parece fuera de lugar. No, no, sí, fuera de lugar. Sí, es que la pintó, tardó mucho, tardó mucho esta Jaslin tenía toda la franja para avanzar, sí. toda la banda para llegar al fondo, pero ahí pues la, la pasada que le hizo a su compañera no 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 lo pudo hacer y lo marcaron, la pillaron en fuera de lugar. Sí, Diciendo, aquí está el carril, sí, lo, sí, sí, sí. Es que sabes qué, hizo dos pausas y ahí como que también descontroló a tu compañera porque sí. te estaba pintando primero el pase, sí. hace la, te paras, dice, bueno, entonces no era. Y otra vez hace como que vas a agarrar la carrera, te paras, y también, como que ahí la agarró mal parada, ya fuera de lugar. Pero tenía todo para avanzar en la franja, ¿eh? No tenía por qué hacer pausa. Ya se había llevado a su la marcador. De ella. Ya se la había llevado, era para llegar hasta el fondo. Sí. Pero no se animó, no se animó y bueno. Exactamente, ahí viene Wendy la bien, haciendo las jugadas. Ahí estamos tomando, cortando, haciendo el pase, dándole la pasada y bueno, tiene que regresar. Eh, vamos a ver si viene el centro. No se están apoyando, ya la perdieron. Yo lo que no entiendo es cuando llevas la ventaja que ya dejas a tu contrincante, ¿por qué te paras? si puedes llegar hasta, la, a, a, hasta el final sí, adentro del área. y mandar el centro, exacto. Eso es lo que no sé por qué están haciendo esos eh, esos quiebres o ese paran y hacen el quiebre hacia adentro cuando pueden avanzar hasta el fondo de la línea hacer el famoso desborde, que eso genera mucha, muchas acciones de peligro. Y bueno, ahí viene un saque de manos, ¿quién está cortando? Nuevamente, balón para Garden City, que están presionando al momento, porque creo que no ha pasado de la media cancha el balón. Desde la primera jugada, fue una primera jugada que fue cuando tocaron, pero ahorita ya en este tiempo, en este minuto, no. Y ahí vienen las panteras teniendo el bolón, trata de sacar, eh, tocando, de en cortito, vamos a ver, ya se la robaron, bien, bien el relevo, viene el relevo y quitándose. Bueno, pero bien a recuperaron y se apoyaron atrás. No la perdieron, la mandaron en corto y ahí vienen de este lado por el centro. Están haciendo la pa el pausa. Ahí viene Wendy que hace, se quita su, su marcador. Bien. Ay, quiso abrir la cancha, pero ay, la pierna Salvador, aunque el rebote le, le quedó todavía. Y ahí viene, vamos a ver si el, hace la jugada. Va por el medio. Quiere desbordar. Trata de hacerlo. Va a mandar el centro. Se pasa. Ahí quedó el balón. ¡Rebote! Y. y, y, y... La defensa viene, tiro desde atrás, Wendy. Ay, la Arribita pena. Ay, Ay, Dios mío, esa jugada ahí titubeando entre que sí y entre que no. El tracatraca -traca se armó. No sé si le pegaron en la cara a Ariel o Por una razón paró. ¿Algo de... Pero ahí quedó el balón. Ahí quedó nadie. ¿Quién, quién la mete? ¿Quién la mete? Nada. Yo no la quiero. Híjole, pero estuvo una buena jugada al momento. El tracatraca -traca se armó ahí eh, pues, mal por parte de las Panteras porque no pudieron atacar y sacar el balón rápido, pero también mal porque no pudieron aprovechar ese balón que estuvo ahí nada más coqueteándoles para entrar y bueno nuevamente viene <laughs> Garden City ahí viene Wendy pero ya vieron que sí se puede y vamos a tratar de hacerlo viene a desbordar no hace la pausa bien se quita su marcador y sigue se lleva una dos bien está haciendo la suya ahí hace la pausa va a mandar el centro así lo hace desborda dentro apenitas, la larguera la manda a un costado y es tiro de esquina sí, si le pega bien. oye pero bien esta jugada por parte sí, de Jasmine sí, sí, se llevó a una, dos, tres, dijo, se animó. Eso es lo que tuvo, que se animó, no tuvo miedo y hasta adentro, papá. Y ahí viene, vamos bien el centro, elevado, elevado, cabezazo, malo. Y la manda a un costado y es saque de portería. Fue esta número tres. Zenia eh, Méndez. Zenia Méndez, efectivamente, cabeceó, pero bueno, no le pudo dar dirección al balón y la mandó para afuera, así es. Saque de manos, se fue de manos o de portería, sí, saque de manos. Yo también, yo también la vi, pero bueno, dice que no, saque, saque. Sí, 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 fue muy mala, muy mal el saque de manos y ahí viene ya a favor de Garden City Banco en cortito. Y ahí la están peleando, ya la ganaron, pero el balón la rebota y el balón llega hasta la media cancha para que lo domine Garden City. Y abre la cancha, y vienen por el otro lado, precisamente donde, ahora sí, donde no hay tráfico. Están levantando la cabeza y viendo dónde son los espacios. Y eso es lo que no estuvieron haciendo el partido pasado, que se iban todos por el, donde había más piernas, por ahí se iban. Y ahorita no, están viendo bien los huecos. Y ahí viene el desborde, vamos a ver, vamos a dar el centro, hace la pausa. Va a apoyarse a Troza, si sí lo hace, se apoya. John no sé por qué no sacó el centro. Ahí tenía que sacar el centro, pero bueno, la rebotó y el balón se fue para afuera y es saque de manos. Saque de manos a favor de Garden, que ahí ya la rebotó y ya la tiene en la defensa, que trata de salir, cubrirla, pero no lo puede hacer. Se apoya atrás para que saque un despeje en cortito. Ay, le salió un pase con su compañera, pero bien mete la pierna. Ya recupera Garden City, que no le está dejando salir jugando y eso es bueno. Y ahí viene más atrás nuevamente. Se están apoyando. Eh, dan la vuelta, vienen por el medio de la cancha. Y la Wendy tiene el balón, eh, se apoya con su compañera más atrás. A ver eh, si, si van del otro lado no. Siguen por ese, por ese lado abriendo la cancha. Y otra vez laterales van a hacer la jugada o desbordar. A ver qué hace. La están marcando bien. Viene el centro, es una pausa. Centro, ahí tienen ahí. Media vuelta, tira, ya a penitas ve No sé si la rebotó al defensa, no, no. no fue. Sí, ya le pegó con muy poca fuerza y el balón se fue escurridizo a un adito de la portería. Le faltó un poquito más de suerte y cambiarla, ¿no? Sí. Cambiarla o, o tratar de, de esquinearla para el otro lado. Ya no tuvo la fuerza para poder retirar. Y ahí viene el despeje. Que prácticamente tienen, tienen el, favor, el, el viento a su favor, pero aún así no llegaron tan lejos. ¿eh? No, 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 ahí, iba a tirar, pero bien la barrida de la defensora. Y ya no ¿verdad? pudo ¿verdad? pegarle sí a Trini, a Trini precisamente, que ya se estaba preparando para el cañonazo. Pero ahí la defensa se barrió justo a tiempo. Y ahí vienen las panteras desde atrás. Vamos a ver si salen. Tratan de empezar a tocar. Van a estar saliendo, tocando, vienen por el centro, ya la perdieron, no lo pudo controlar Wendy, que le da regala el rebote. Y nuevamente las Panteras, vienen hacia atrás, abriendo la cancha, ahora con la defensa, pero la regala el balón. Vamos a ver si aprovecha este regalito, Garden. Uy, ya le cayeron dos, ya la perdió. Tenía que tocar luego, luego, ¿eh? sí, era de primera. Era de primera, pero ahí marcaron una falta. Ya marcaron una falta en contra de Garden City. ¡Marcador! Cuando faltan 29 minutos para que se la primera mitad Garden City 0 Las Daily Panthers 0 Así al momento no ha llegado el invitado de honor Todavía no llega Vamos a ver cuánto tarda en llegar El primer saque de arco o tiro de esquina ¿no? eh, saque, saque de No, saque de arco, ¿no? O oh, sí, 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 sí Están apuntando exacto Vamos a ver qué es lo que marca Parece ser que es eh, saque de portería Así Vamos a ver. <laughs> Ahí está. Vamos a ver. Viene saliendo, tocando desde atrás la arquera. Se fueron todos para atrás. Vienen a salir tocando. Así lo hacen. Tratan de dar pase. Ya la recuperan. Ahí viene Garden tratando de abrir la cancha. Del otro lado no hay nadie. Ahí se están juntando atrás. Tocando nada más en los laterales. Bien sale por en medio. Vamos a ver, ya le hizo la pasada. A ver si la ve y se le respeta la pasada. Uy, le pegó en la en atrás. La, la pero bien, eh, bien era la jugada. Le había respetado el pase, había salido, pero le pegó atrás. Está un malón elevado, se va para afuera y es saque de manos para la visita. Así que, es, no, 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 ya tienen varios. Y es saque de. No, otro, otro saque de manos y ahora a favor de Garden City. Ah, vamos, vamos a ver si avanzan rápido. Así lo hace, ahí viene esta chica que se apoya con su compañera, pero ya no pueden hacer otro. Ahí, ahí, apenita, ahí, perdió el balón. Cosas raras que Wendy pierde o pierde un balón, ¿eh? Sí, nunca la pierde la Wendy, tiene buen toque normalmente. Y bueno, ahí se la hicieron la pasada, vamos a ver, quieren abrir la cancha, pero no, muy largo, ya no llegan, ya no llegó ninguna de las Panteras, si bien está teniendo Yarika el balón, que salió con un... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No se espantes muchacha, muchacha. Qué barbaridad, qué bueno que no se vivió ninguna defensor sí, delantera, ¿eh? Y que si estaban no lejos. La, no la puede recoger otra vez. Parece no ser cae. que fue un. tenía que jugarla con el pie, ¿no? Sí, no creo que la pudiera haber agarrado de nuevo con las manos, porque ya lo había soltado. Ya la había soltado, entonces parece. Ahí, ahí. Hay... No, y pudo haber sido ahí una falta técnica una falta técnica no sé eh, por qué no se marcó pero bueno al momento ahí está titubeando y sí perdió de vista el balón estaba botando la perdió se le fue y luego luego la agazapó, agazapó pero pues uh, tienen que tener un poquito más de cuidado en ese aspecto ahora hay que investigar si es cierto si no era una jugada un foul técnico una falla técnica porque eh, sí como bien lo comentas puede ser que tenía que poder poder no la podía agarrar nuevamente de las, se sale de las manos ya no la puede recoger Exacto. Y ahí viene nuevamente atrás, como que una leve, leve presión por parte de las Panteras, apenas sí se sintió. Y ahí viene Garden City haciendo una jugada, abre la cancha. Buen balón, vamos a ver si llega, si llega, si llega. Ya se fue el balón, abrió Así tanto, llega. pero le faltaron piernas para llegar a meterle velocidad, porque era un buen balón, ¿eh? Muy buen balón, Muy buen balón. exacto. Pero pues también iba también en contra del viento iba en contra del viento corriendo y pues ya no pudo alcanzarle, aunque también el balón se frenó precisamente por eso y ahí viene el cambio de juego por parte de las Panteras que tratan de salir jugando ya están hil ilvanando más jugadas precisamente sí, 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 sí. las Panteras más sueltas ya pasó la, la oleada por parte de, de Garden City y bueno ahí viene el apoyo atrás el balón llegó a las manos de la arquera, ahí viene Garden, vamos a ver, va a despejar eh, trato de hacerlo bien, de bien a bien, porque tenía el, el bien. La manda muy arriba, la sí, el ahí sí la mandó bien exacto, la muy bien, muy bien. Ahí viene un balón Ay. filtrado, vamos a ver. Ahí se está llevando el balón. Agarró para el palo de la defensa, va la palpa al pase. El arquera, tira, rechaza, la deja ahí. Gol de Gardencillo. Ahí dejó el rebote. Y ah, inmediatamente para adentro que están cenando Ariel. Llega el limitado de honor. Garden toma la ventaja después de 15 minutos. Muy bien, Muy bien eh. Vaya, vaya gol. Eh, tuvo la oportunidad. La, había, la Bien, la arquera salió, tapó. Pero, bueno, el rechace quedó ahí y aprovechó para meter el gol. la más la suerte, le botó derechito en de ella de nuevo. Pero fue una atajada. Efectivamente. Sí, 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 ahí quedó. No, no, no pudo. La dejó ahí, la dejó en el centro, ya lista para empujarla. Sí, la defensa la falló. No hubo una cobertura muy buena, ¿eh? Sí. y también buen pase de quién era la Y ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro. Bien la arquera. El tiro fue directamente al bulto, Isabel... Isabel, Chabelita la falló. Qué bárbaro, iba solita, era para doblar a la arquera, pero bueno, le tiró al bulto. ¿eh? Sí, era para elegir una esquina, pero intentó en medio y... Bueno, le, ahí, está el resultado. ahí está, le tiró al bulto y bueno, no estábamos marcando el otro gol, pero ahí viene, Garden City se está animando, robando el balón y estos primeros goles o los goles te motivan. Y vamos a ver si ya cuándo tarda, para el segundo o el empate, qué caerá primero. Ahí vienen del otro Porque lado. Parece que va a llegar primero el segundo, pero cualquier cosa puede pasar. Efectivamente. Y bueno, pues al momento la mayor dominación del balón o quien ha tenido la más posesión del balón ha sido Garden. Sí, yo diría 80, 20 o 85, 15. Sí, realmente ha sido mucho, mucho el tiempo que el balón lo han tenido. Y de, aunque es, mira, han, han corrido casi 20 minutos de 85% del balón que ha tenido Garland City y no han sacado el provecho que se necesita. Sí, ya han estado en mitad de la cancha del, del contrario. Exacto. Un, un 80% quiere decir que te debes de tener mayor acercamiento y más tiros a portería. Sí. Que no lo han hecho. Sí, sí, sí. Que no lo han hecho, Todo pero... Así es, y bueno, ahí viene un descolgada, van a ser ya muy lejos y muy lento, ya no pudo alcanzarle el balón, pero es lo que trata de hacer ahora las Panteras. Y mira, tenía todo, tenía todo absolutamente para salir tranquilamente jugando y le regala un saque de manos para la visita. Yo no entiendo por qué tiene todo el tiempo, juega con portera, Espérate un poquito que baje. Anilla, no, no le, no le hablaron, no le hablaron, no le dijeron, era iba sola, Ahora, sol, totalmente. La, de la para, no bajarse, hay una mano, parece ser, sí, ya marcaron la mano. Pero sí, efectivamente hay una desatención. Una desatención que iba completamente, afortunadamente no pasó a mayores porque no hubo, las panteras no pudieron sacar eh, ventaja de este saque de manos. Yo veo, ¿sabes qué? Yo veo a las panteras un poco cansadonas, ¿eh? Sí han no, no estado defendiendo más y ya los balones les quedan muy largos para esta chica número 4 que es la delantera que es la capitana también y que tiene buena zancada pero también se le ve lenta, vamos a ver si no es que la lesión del muslo, puede ser lo que vemos que llega vendada entonces eh, yo me tocó verla frente a Dodge y uh -huh. era una de las que llamaba y, y, y la atención porque eh, tenía buen, buen sprint okay. buena carrera pero ahorita sí se ve lo que sí es que los balones no le estaban llegando no le surtían muy buenos balones entonces pues claro que ella estaba luchando luego <laughs> era sola contra el mundo Por, ¿quién era Isabel? más o menos <laughs> afortunadamente para Garden City siguen dominando no está en buen estado porque bueno tiene la venda sí. que habrá sido una lesión un pequeño algo muscular no sí. digo para seguir jugando Pero, sí, ya de y ahí viene el número 16, entrando centro. Ariel manda el centro y nadie cierra la pinza. Ay, ¡Ay! Vino ahí coqueteando el balón, pasó de largo, nadie cerró la pinza. Y fíjate, de una de las, de las pocas veces que se anima a llegar a la, hasta el fondo ¿Sí? y mandar el centro. Así que vamos a ver, es saque de portería, vienen desde atrás con un balón ahí botando, ya llegaron hasta los dominios de Garden City que quieren abrir la cancha bien, el balón elevado y no lo pudo controlar y ya la perdieron, y ahí la tienen, la vuelven a tomar, ahí tratan de hacer alguna que otra jugada precisamente las Panteras y mira, ahí están, se la regresa y ya le cayeron bien, Wendy haciendo la presión y se está haciendo ahí el, ¡ay! No la siguieron, no se hablaron. La dejaron seguir, abren la cancha. Vamos a ver. Ahí está el duelo entre esta número 11, Ceci, y ya no llegó la otra. Pero vaya, esos balones con gente o con eh, jugadoras con más eh, colmillo, técnica y velocidad. Cuidado, eh. Son cu cuidadito. La delantera ya bien ahogada. Sí pues 20. Exacto, es lo que estábamos viendo la, la, En el partido pasado Donde eh, las delanteras de Dodge Algunas muy veloces, se le estaban ganando La espalda a las sí. defensas uh -huh. Que no se hablaron Y dejaron el balón ahí Bueno, ahí viene un latigazo, vamos a ver Ya corta la defensa, la manda para afuera Vamos a ver si se va el balón No salió el aire, la detuvo Pero la trata de controlar y ya la mandó para afuera ¿O no, sigue, ¿Oh, sigue adentro? ¡Oh sí es cierto! Adentro. En la raya azul, ya lo no la vi, ahí viene el tiro. Bien la arquera ahí como pudo sacó ese disparo y se quedó con ella. no tenía nada atrás de ese tiro. No tenía nada y fue también a, la, a donde estaba la arquera, exacto, derecho, no, exacto, al centro. Al centro Tatán tienen que tratar de buscar las orillas para que se les sea más digo, ay, ay. Nada. Viate y fueron por el balón. Sí, 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 ahí tenían que marcar algo, pero dijeron sí, que no. Guiando. Sí, fue Wendy, ¿no? La que se llevó la peor parte de este saque. Bueno, pues ahí sintió lo duro del césped. Cayó fuerte. Y bueno, ahí viene Garden City tocando atrás. Va a apoyarse con su arquera en estos momentos. Van a tratar de abrir la cancha. Van del otro lado. Pues mira, el marcador es muy corto, ¿eh? Sí. Para todas las, las, las oportunidades que ha tenido y la dominación que tiene el balón. Y mira, y, y es lo que están haciendo, trataron de jugar desde atrás, tocarlo, y ahí viene, precisa, bien, buen, buen toque, cortito, pero si bien la sacó. Vamos a ver, ya le marcó la pausa, y ya no, no, no levantó la cabeza, y ya la regaló prácticamente con las defensoras. Pero era buena condición, vamos a ver ahorita, entonces, si es que no le pesa a Garden también el, el clima y la condición física, ¿eh? Exacto, ahí viene el tiro, te hicieron caso, sí, pero muy verdad, despacito, la tranquilo, la. elevadito, sin mayor problema, se queda con ella, la arquera precisamente por parte de las panteras. Y bueno, pues sí, ha tenido mayor dominación, pero no ha sacado provecho de eso. Para nada. No han ido a ningún lado de, la, de los postes, siguen dándose la la, la, la y bueno, ahí vienen, ahí tiene, tratando de abrir la cancha esta Wendy que El rebote, quién lo gana, vienen las panteras, mete la pierna, se va a ir con todo, sí, la rebota y es. No, todavía la siguen ganando. Ahí viene Garden City del otro lado, a ver, hace la pausa, trata de jugar en cortito si lo hace. Ahí eh, por la lateral, ah, hace una pausa y la manda para ah, afuera. Sí. Ya había hecho el corte sí. y sí, se la mandó, la mandó la para afuera. Sí, 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 ya le, se fue para. Están haciendo cambios precisamente, ahora sí. Es lo que veo que hacen algunos cambios ambas escuadras porque sí, ya tienen que refrescar piernas. Y ahí viene el saque de manos. De en cortito, viene del otro lado, ahí hablando. Ah, vamos a ver si cambia de juego. Tenía todo para hacerlo, pero no, se esperó que avanzó. Ya le cayeron, abre la cancha. Bien, le marcaron la pausa. El rebote le cae. Y ahí viene esta Jesslyn. Que abre Bien, balón. Viene el centro. Vamos a ver si va a mandar el centro. Tiro otro más ¿Y todo, todo el tiempo otra, vez? otra vez todo el tiempo del mundo la y pues en parte pero híjole híjole sí. tenía entre para Ariel tenía entre para tirar o centrar sí. no sé qué quiso hacer no sé qué quiso hacer porque el balón se fue a un lado se fue a un lado no sé si quería centrar o tirar y el caso se fue muy, muy... y además muy 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 débil el el, el tiro Yo pensé que... Parece ser, bueno, ahí se va el balón despejado, ¿quién la tiene? Ya se la perdieron, ay, estaban perdiendo, parece que era una falta, no, dice el árbitro que marca nada, jueguele. Y ahí viene Garden haciendo, quitándose uno, vienen por el centro, van a abrir la cancha, bien, ya le marcaron la pausa, bien, buen balón, buen balón, vamos a ver, está entrando, está entrando la grande tira. Y ahí la pierna salvadora del arquero se queda. A un lado, qué parada por parte de la portera, ¿eh?